Ahora tenemos, hemos hecho este recuento porque hemos entrado en la tercera fase. Y la tercera fase es en la que ya hacemos cosas colectivas. Entonces esas cosas colectivas que, por ejemplo, digo yo, ¡aro! Y entonces, todos los que están aquí forman una cadena y tienen que pasar por el aro. Ida y vuelta hasta allí, el que ha llegado al final levanta el aro y otra vez, todos encadenados sin tocarlo, tienen que pasar por el aro. ¿Lo entendéis? Podemos hacer una demostración para ver cómo se pasa. Pero siempre aro. Encadenados tenéis que pasar por el aro, ¿vale? Si estáis allí o allí, tenéis que volver al centro para encadenar. Aro. Si digo burro, todos tenéis que poneros así y todos tenéis que pasaros uno a otro haciendo, saltando al burro. Hasta que todo empieza uno de un lado y hasta que ha pasado el último, no acaba. ¿De acuerdo? Pero empieza el burro, si no, silencio, el burro. Empieza este saltando, ta, 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 ta. Salta todo y se pone delante. Luego ella, salta todo y se pone delante. El equipo que haya ganado, ha ganado. Caballo, por pareja, os ponéis a caballo y tenéis que ir. Ida, uno, y vuelta, otro. ¿De acuerdo? Siempre lucháis contra el otro, o sea, parejas pares, parejas impares, ¿vale? Si digo carro, os cogéis en cuadrupedia, ¿vale? Entonces, el